En Eclipse tenemos todo para vos al mejor precio, con las mejores marcas en productos para que lleves el gaming a otro nivel y tu productividad supere todos los límites. Descubrí nuestras ofertas en eclipse.com.ar y recibí tu producto en la puerta de tu casa. Eclipse, desafiando la tecnología. Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV. Soy Julián Alalouf, quinto dan de Cipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro en las peleas nunca sale golpeado. Estoy felizmente acompañado por Leandro Loiacono, cinturón negro tercer dan de Cipalki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. También tengo la suerte de estar acompañado por Luciano Loiacono, primer dan de Cipalki, cinturón negro y licenciado en alto rendimiento. En el programa de hoy vamos a tratar temas que son interesantísimos para toda la comunidad marcial. Vamos a estar acompañados por un maestro, un sensei, casi único en su tipo en lo que es Argentina, Latinoamérica y me atrevo a decir casi en el mundo. Vamos a recibir con un aplauso, por favor, al sensei Gustavo Gondra, noveno dan de karate. Sensei, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Lo invito a que se siente. Bueno, saben que los que están mirando ahí, este va a ser uno de los reportajes más difíciles porque estamos con uno de los hombres que más sabe sobre artes marciales en Argentina. Y me refiero a artes marciales, a todas ellas. Sensei, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Noveno dan de karate. Sí. Especialista en Wechiryu. Sí. El Wechiryu es uno de los estilos... nosotros lo que no sabemos, hay estilos japoneses y se consideran estilos okinawenses también. En realidad el karate nace en Okinawa, no en Japón. Okinawa es la isla más grande del archipiélago de Ryukyu, que fue invadida por los samuráis de Satsuma de Japón cuando ya no tenían dinero los shogunes para pagar sus ejércitos de samuráis. Entonces invadieron Okinawa, les prohibieron su lengua, que quedó como un dialecto, el Uchinaguchi. Les impusieron el Nihongo, que es una lengua japonesa. Es la provincia hoy más importante y que más fondos recibe del gobierno central. Y durante la era del emperador Hirohito, él pidió a Okinawa, a la Okinawa Karate Dokken Kyokai, que mandaran a alguien de Okinawa para ver qué era ese karate de Okinawa. Y Sensei Funakoshi que era un alumno de Itosu y Asato Anko, él hacía Shurite Shorinryu, fue a Japón y él se convierte, sí, en el padre del karate japonés, por decirlo de alguna manera. Él es el padre del karate Shotokan, que el gobierno japonés, por tener dinero, después mandó profesores a diferentes lugares del mundo y se diseminó primero el karate japonés que el okinawense. Entiendo. Ahora, una pregunta, porque cuando la gente supo que usted venía al programa, empezaron a mandar mensajes a lo loco. Hay gente que quiere saber, y entonces hay alguna que otra pregunta que nosotros... La gente, usted recién bien mencionó a los samuráis como un ejército de mercenarios, alguna... No. No. Esos son los ninjas, ¿serían los ninjas algo así? Sí, o sea, el samurái va de frente, y samurái quiere decir soldado. Y los samuráis eran los ejércitos de los shogunes, los dueños de alguna tierra, digamos. Los ninjas son otra cosa. Hoy existe la cultura ninja, la dirige un profesor que se llama Hatsumi en Japón. Creo que hoy hay otro heredero. En la Argentina, el que introdujo el ninjutsu es Daniel Hernández. Es padrino de mis tres hijos y fue alumno mío de cinturón blanco hasta segundo dan. Pero en sí el samurái, a matar o morir, va de frente. Sensei, ¿usted ha estado en 40 ocasiones en Okinawa? No, saqué la cuenta el otro día, son 35. Bueno, pero no quiero decir cosas que no son. Muchísimas gracias. Sensei, perdón, ¿cuál fue la sensación de la primera vez que llega a Okinawa? Yo viajé con Javier Barbero, un alumno mío. Yo había escrito una carta a Okinawa por temas que había acá en la Argentina en su momento. Y Sensei Kanei Wechi, el creador del Wechiryu, me dijo, venga. Y cuando llegué allá, la verdad es que Javier estaba como que, mirá esto, mirá aquello, mirá... Y para mí, no sé, no me causó...
ninguna impresión de como desconocimiento. Sí, llegamos a Okinawa, descansamos un rato y a la noche fuimos a un restaurante donde cuando entré me lo crucé a Kyohide Shinjo, que me había graduado en la Argentina en el 79 cuando vino a visitarla, y en la punta de la mesa lo vi a Sensei Kanei, y ahí sí, los pantalones se me cayeron tres veces más o menos, hasta que me acerqué a él, él se levantó, me dio la mano, en fin. Y lo que me sorprendió fue que cuando él se levantó, ninguna cabeza quedó más alta que el nivel de la altura de él. Y ahí ya con eso tuve un mensaje interesante. Pero el resto no. Y particularmente hay un mito que se dice que los asiáticos tienen más facilidades para las artes marciales. ¿Eso es real o...? Yo creo que el occidental tiene muchas condiciones, pero lo que lo mata es el ego. Lo que lo mata es creérsela. Ellos no se la creen, ellos lo demuestran en el campo. O sea, como se dice acá en el campo, los pingos se ven en la cancha. Yo vengo del campo. Sensei, usted mencionó que tiene tres hijos. ¿Practican karate o han practicado? Sí, María Paz, Juan Pablo y Nicolás. María tiene 39 años, Juanpa tiene 35, Nico tiene 30 y practican desde los 3. Nunca los obligué y todos estuvieron en Japón. Bueno, me respondió todo junto. Y mi señora, que la conocí en el 81, era alumna mía, llegó a séptimo dan, fue la mujer más graduada en todo Sudamérica del estilo y la segunda cinturón negro del país. Increíble, se respira karate en su casa entonces. Sí. Y no me quiero imaginar lo que debe ser, cómo habrá sido criar a los chicos dentro del karate con el papá profesor, sensei, un hombre importante. Nunca los obligué y nunca los traté, como a cualquiera, nunca los obligué y inclusive hasta los he echado de la clase. Incluyendo a mi señora, que después se enojó conmigo y no me hizo la comida por 2 días. Pero, bueno, somos dos sí. Que fuimos expulsados de la clase y con Leandro tres. Y teniendo que ver con ¿cómo está el karate hoy en día en Argentina? No, yo realmente estoy un poco apartado. Hay mucha política. Y cuando la política se mete en las artes marciales ya deja de ser arte marcial. Ese es mi punto de vista. A mí lo que me interesó toda la vida fue practicar. Yo empecé en el año 71 y lo único que quise fue practicar. Y poco a poco me fui dando cuenta de cómo eran algunas cosas y hoy yo creo que hay más política que karate. Sensei, le quiero preguntar sobre Wei Chi Ryu. Tengo mucho para preguntarle, disculpe si lo mezclo todo, pero no me va a dar el tiempo para preguntarle todo. El Wei Chi Ryu es el estilo más joven del karate okinawense, ¿correcto? Sí. ¿En qué se diferenciaría con los otros estilos okinawenses de karate? Que no tiene influencias de Okinawa, salvo el okinawense que lo transformó en Wei Chi Ryu. O sea, el Wei Chi Ryu, originalmente Kamun Wei Chi viaja a China y aprende Pangainun, que son técnicas duras y blandas, de lo cual ya aparentemente no hay registro. Él le enseña a su hijo Kanei Pangainun. Kanei lo practica durante 10 años y de ahí él produce, junto con otros maestros, alumnos de Kanbun, de su padre, inventan una serie de formas a raíz de las tres originales del estilo y se transforma en Wei Chi Ryu. Y cuando viene el registro por parte del gobierno central de Japón de los estilos, quedan el Shorin Ryu, que es netamente okinawense, el Goju Ryu, que es mitad chino, mitad okinawense, y el Wei Chi Ryu, que es netamente chino, adaptado por un okinawense. Y de ahí sale todo el resto que se conoce en el mundo. O sea, que vendría a ser como un Kung Fu japonés, de alguna manera, hablando mal y pronto. Digamos. Bueno, vamos a hablar, necesito preguntar esto. ¿Usted ha ido a Okinawa? Nosotros hemos visto películas sobre todo eso, pero alguna parte tiene que tener unas pinceladas de realidad. ¿Usted iba y combatía contra otras personas? ¿Había kumite, lucha? Sí, Wei Chi Ryu es el primer estilo que hizo campeonatos en Okinawa. El primer campeón se llamó Kyohide Shinjo, que le dicen el Superman de Okinawa.
que yo lo conocí cuando vino en el 79 acá y me graduó de primer dan a mí, junto con Minoru Miyagi, otro profesor. Cuando yo llegué a Okinawa en el 86, yo entré en 8 o 9 campeonatos que se llaman All Okinawa Karate Championship. Y la primera vez que fui, terminé en octavo de final, perdí contra el campeón de Okinawa, en octavo o cuarto de final, no me acuerdo. Y después, en el 88, salí tercero, era el primer sudamericano. Y en el 80, eso fue en diciembre del 88, yo estuve desde diciembre del 88 hasta abril del 89 viviendo allá. Y me enfrenté con él otra vez, que se llamaba Nobuhiro Higa, fue 10 años campeón. Y me enfrenté con él en el cuarto de final, ahí me quedó la nariz torcida. Después nos fuimos a tomar un café, pues yo traté de devolvérsela. Ah, bien. Pero sí, allá en los dojos o directamente en el All Okinawa. ¿Y los protectores que usaban en ese momento? Ninguno. ¿Y las categorías? Ninguno. Todos, o sea, ¿ningún protector ni de manos? Durísimo. Sí, de protector de manos sí. Yo jamás en mi vida usé bucal porque no me lo aguanto, ni inguinal ni nada. Y ahí es todos contra todos, con cualquier graduación. Categoría, no importa el peso, no importa. No. ¿Ves? Eso es lo que me encanta. No. Eso me encanta. Acabo de escuchar algo que me parece un tesoro. A veces a nosotros nos pasa con algunos chicos que les enseñamos, no, pero él es más grande, el otro es más alto que... Mi maestro, cuando me enseñó y yo iba a lloriquearle con esas cosas, me decía, al que te ponen adelante, lo tenés que tumbar. Y ahí no va a importar si te roban la pelea, si es más grande, si es más chico. Sí. Digamos que vendría a ser así, ¿no, sensei? Sí. ¿Y usted enseña de esa manera a los chicos? A... Yo... A ver. Hay una parte que es una faz deportiva. Yo estoy en contra del karate deportivo, para dejarlo claro. Correcto. Me parece bárbaro que no sea olímpico. Eso era una muerte enunciada. Pero hay una faz deportiva. Uechiryu es bastante duro. O sea, cuando Kyokushin ha ido a Okinawa, contra Uechiryu perdió, que es el estilo que se lo conoce como uno de los más duros. La diferencia entre Kyokushin y Uechiryu es que Uechi pega en la cara. Pero si, por ejemplo, estás en el combate y te patearon una rodilla y te caíste y no te podés levantar, vos vas al hospital y el otro gana. Ahí no se protesta. Perfecto. ¿Cuando la sangre se continúa peleando si uno está sangrando? O... Si se para, se para. Y si no se para, se limpia y uno sigue. Entonces, claro. Yo lo que estoy escuchando es que nosotros creemos que en UFC pasa todo esto, pero esto viene de años. Incluso las artes marciales, por lo que escucho, fueron... incluso más duras, con menos protección y con menos preparación. En Okinawa, en Japón se dice karate ni sentenashi. No existe el primer ataque en karate. Okinawa dice isei zetsu, una técnica, una muerte. O sea, cuando uno hace una forma, no hace una forma de 40 movimientos para matar una persona, hace 40 movimientos para matar 40 personas. En los dojos en Okinawa no se hace kumite. O sea, no existe el punto. Existe el inutilizar al que está delante. Ese, claro, es el kumite. Nosotros conocemos el karate en la competencia, que es la marcación de puntos. En esa competencia que usted está contando, no existe directamente. Sí, en Okinawa existe quién... el punto. Ah. No, pero el punto existe. Habla por ahí de otro tipo de cosa, ¿no? Que tendría, no es competencia, es... Las academias son una cosa, los campeonatos son otra. Claro. ¿Sí? Claro. Pero igual no se tiene en claro el concepto. El primer reglamento que se hizo lo hizo Nakayama Sensei de Shotokan, y en realidad, como ya no había kumite, no había peleas callejeras en Japón y la época de los samuráis había pasado, se buscó un reglamento en el cual se representara una pelea real. Entonces se hizo en base a katana samurái. Entonces uno saca una katana y lo hiere al oponente. Eso es una técnica imperfecta porque no hubo una muerte. Entonces eso se premiaba con un wasari, medio punto. Con otro corte de katana, otra técnica imperfecta, nadie dura dos cortes, se lograba otra técnica imperfecta, otro wasari. Entonces eso era muerte, un punto. Y si no, si la técnica es perfecta, se consideraba haber sacado y decapitado al oponente, y ¡pum! Bien. Entonces se llevó eso a la competencia. Pero claro, los extranjeros viajaban a Japón
pagaban mucha plata, pagaban hotel, entraban al campeonato, venía el otro con una técnica en 20 segundos y estabas afuera del campeonato, porque en realidad lo que hay, en ese campeonato no había ganadores y perdedores. Había uno que moría y otro que vivía. Claro. Después se fue transformando en faz deportiva. Deportivo. ¿Y más deportivo por qué? Porque había que atraer gente. Claro. Ahí, o sea, por lo menos en Huechiriú, ¿no? Es a la que te criaste. ¿Querés abdominales? Pone uno delante tuyo que te pegue. ¿Querés las piernas fuertes? Pone uno delante tuyo que te patee. ¿Querés ir al campeonato? No existe la preparación. Si uno va y hace las clases como las tiene que hacer, uno ya está preparado. Bien. Sensei, justo con lo que usted está hablando, me da el pie perfecto para hablarle sobre una técnica que estuvimos viendo que nos impresionó mucho. Le queremos consultar sobre el Sanchi. Sanchin. Ni siquiera sabría cómo explicárselo a la audiencia de esas personas que están mirando en la casa. Yo lo voy a explicar de mi modo, espero que el sensei me corrija y lo explique como corresponde, pero en las artes marciales hay algunas coreografías que en karate le pueden decir kata, en las artes marciales coreanas es hion o tul, en kung fu no sé cómo se diría, pero son formas que son como unas coreografías, y cuando empezamos a estudiar un poco el Huechiriú, vimos que hay una coreografía, un kata, que la persona se pone en una posición, quizá a veces sin la casaca, en cuero, y recibe duros golpes de distintas maneras de otra persona. ¿Cómo es? ¿Qué significado? ¿Cómo es el Sanchin? ¿Sanchin kata? Sí. Se dice que es un conflicto tierra-hombre-universo. Entonces, es la energía del universo y la de la tierra con un conductor que las une, que es el hombre. La idea es una prueba de fuerza. O sea, cuando uno llega a Okinawa y llega a un dojo, cara, katane, sabe, dice, wechiriu, ¿ne? ¿Sabe wechiriu? Hay. Sanchin, ¿no? Haga sanchin. Sácate la chaqueta y a la que te criaste. Así nomás. ¿Pero es libretado lo que hace el otro o es sorpresa el ataque al Sanchin? No. Está preestablecido. Está preestablecido. Sí. Y generalmente en una clase son 3 veces frente a un profesor diferente. Entiendo. Me imagino que siendo un extranjero, yendo allá a toquetear su arte, me imagino que el que le practique Sanchin no debe ser lo mismo que con uno de ellos. Me imagino que será más, se ensañarán de otra manera, ¿puede ser? En mi primer viaje bajé 5 kilos y parecía un moretón. Me dieron, pero hasta que se cansaron, pobre. Sensei, disculpe, ¿habría alguna posibilidad que usted me muestre a mí algún movimiento de Sanchin, que yo mostrarme alguna técnica o de alguna cosa? Es un kata muy, o sea... O para la audiencia, para que vean de qué se trata. Es muy fácil, es una coreografía fácil. El tema empieza cuando entra el sistema de respiración y la estimulación a través de golpes ajenos. Sin golpearme, ¿podríamos mostrar alguna cosita? ¿Es relajación o endurecerse? ¿Cuál es? No, es... Como si fuéramos aprendices suyos del primer día. ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, dice, bueno, usted, Julián San, va a ser Sanchin. ¿Qué? La postura básica sería esta. ¿Puedo hacerlo, sensei? Sí, sí. Permiso, ¿eh? Ok. Entonces, uno tantea acá. Acá tiene que estar duro. Acá también, peso mitad y mitad. Más atrás, más atrás, más atrás. No, 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 el pie, ahí. Ah. Eso. Más atrás. No, el pie. El ah, pie. Ah, disculpe. Ahí. Eso, más arriba. Sí. Uf. Y pegar ahí y después uno acá, o dos acá, o tres acá, o cuatro acá. Me dejó sorprendido el Sanchin. Es un moretón ahora. Soy una mantequilla para el Sanchin. No, sensei, estoy emocionado y me siento... De acá se escuchaba muy fuerte. No, sí. Me siento muy bendecido de haber podido haber visto esto. Es algo que poca gente puede ver. Yo, según tengo entendido, sensei, usted ha visto personas que con el movimiento de... ¿Cómo se llama? ¿Sotobuque? ¿Esto? No. Sí. Sí. Que con eso le rompen radio y cúbito, que quedan con él. ¿Usted ha visto eso? Sí. Nosotros fuimos un día a un dojo, a Koza Dojo, en el pueblo de Koza. Y la academia esa es como un tingladito.
y las maderas están separadas un centímetro, salen los clavos, nada, muy antiguo, muy viejo. Habíamos ido con un americano, un muchacho joven, que tenía una actitud no muy buena. Primero y principal, llamaba a los profesores por su nombre de pila, y eso no se hace nunca, jamás. Siempre por el apellido. Y le pegó a un chico chiquito durante la clase. Terminó la clase y estaba Sensei Okuhama y otro maestro más, que ya están los dos fallecidos. Bueno, terminó la clase y dijo, bueno, se van todos. Le digo, Gondra y Jeffrey se quedan. Bueno, dije yo. Ya cuando cerraron las puertas ya no me gustó el asunto. Y dijo, vamos a hacer combate, me dijo. Y Sensei en ese momento era sexto dan, séptimo dan, pero durísimo. Y yo era, no sé, cuarto dan creo que era, quinto, no me acuerdo. La cosa es que nos paramos para hacer kumite tradicional y en un momento lanzó una patada, un dolio chagi que se dice, o un mabashigeri, y me pegó acá y yo no la vi ni ir ni venir. O sea, que si me hubiera querido arrancar la cabeza, me la arrancaba, no quiso. Con el otro muchacho fue lo mismo. Y en un momento el otro muchacho le tira un puño a Izumi Sensei, y cuando le tiró el puño, Izumi hizo esto directamente. ¡Pac! Y se lo partió. Y me dijo, bueno, llévatelo al hospital, Gondra, se acabó la clase. Terrible. Yo no pregunté nada, lo agarré a Jeff y nos fuimos, porque dije, si pregunto, cobro yo. Lo mismo. No sabía lo que había pasado yo. Y después, bueno, a otra clase que fui en la semana, sí, me lo comentaron. Era porque le había pegado al chico. Lo merecía. Hoy no se podría hacer lo ni merecía. Pegarle al chico, ni siquiera el profesor hacer eso. En Okinawa, sí. ¿Ah, sí? Sí, en Okinawa vale todo. Sensei, continúa. Las personas que quisieran entrenar con usted, que quisieran tomar clase, ¿tienen posibilidad? Sí. ¿En dónde enseña Sensei y cómo funciona? Yo a raíz de la pandemia armé un dojo tradicional en mi casa. Yo vivo en Tortuguitas, con un pequeño museo que Okinawa me lo declaró el séptimo museo de karate privado en el mundo. Y tengo un dojo tradicional, igual que en Okinawa. Nos encantaría algún día poder ir a conocerlo. ¿Se podría, Sensei? Sí. Nos encantaría. Sensei, una última pregunta mía. ¿Qué consejo le daría a un chico que quiere comenzar con el karate? Lo mismo que me dijeron a mí una vez, cuando yo no sabía qué hacer, si seguir adelante, si dedicarme a esto o no, porque según mi padre, el que no tenía un título no era nadie. Y un profesor me dijo, yo fui a la facultad de ingeniería, ingeniero yo, a la segunda semana que estaba ahí, el profesor de la dijo, usted parece, y yo me paré, éramos 500, y me dijo, ¿a qué viene acá, muchacho, usted? Me dijo, año 77. Le dije, vengo a hacer, no, esto no es para usted. Me dice, yo le voy a hacer una sola pregunta. Muy bien, ¿cuál es su sueño? Me dijo, karate, le dije yo. Agarré los libros y váyase, muchacho, persiga su sueño. Yo diría que cada uno tiene que perseguir su sueño. Hablando de libro, que es increíble cómo las cosas me quedan, Sensei, usted ha escrito 3 libros. Dos, terminando el tercero. Bueno, nos encantaría saber dónde conseguirlo. ¿Se consigue por internet? Hoy hay una página que me pidió y se están vendiendo a través de esa página. Y después lo hago yo en forma particular. No quise ir a ninguna editorial porque no me interesa que se venda en forma masiva, sino que aquel que lo tiene que tener lo va a tener. Es espectacular. Sensei, 2 cositas. Lo primero, le vamos a dar unos regalitos que la gente de Motor Check, que es un servicio integral para el auto, es un taller increíble, nos ha ayudado a conseguir regalos para nuestros invitados, patrocinadores. Megalo, en la calle Ramón Falcón 2392, también ha puesto algunas cositas acá muy lindas. Y la armería Buffalo Bill, que está en Rivadavia 7019 en Flores. Y sin olvidarnos de la gente de Eclipse Computación, que es nuestro patrocinador más grande. Son artistas marciales. Para usted, Sensei. Muchas gracias. Y por último, mire, vamos a dejar los regalitos y lo invito acá.
que esta es la parte que yo considero más importante del programa, más allá de Sanchi, que lo he sufrido. Tiene un minuto, Sensei, para dejar un mensaje para los argentinos, para los practicantes de artes marciales, para Latinoamérica, para la humanidad, para lo que usted quiera. El Sensei Gustavo Gondra ha sido un lujo increíble, me siento enormemente feliz. Por favor. ¿Lo puedo hacer a través de un ejemplo? Por supuesto, Sensei, lo que usted quiera. Bien. Si yo hago esto y hago esto, ¿qué significa? ¿Qué significa para mí? Sí. Que usted tomó la posición correcta para hacer un golpe con toda su potencia. ¿Y qué más? No lo sé, Sensei, disculpe. Bien. Un ataque. Este es el pasado. Este es el presente. Avance. Y este es el futuro. Que lo puedo hacer solo o como parte de una cadena de 400 años de alguien que estuvo antes que yo. Entonces, ellos vienen conmigo y el hecho de que ellos me den ese pasado implica que yo puedo construir este presente, y si voy con ellos, le paso la posta a otro y yo me voy a convertir en el pasado del otro, que tendrá su presente, y eso es la cadena en las artes marciales de los que desde el principio hasta hoy venimos. Maravilloso. Excelente. Ha sido el Sensei Gustavo Gondra, una de las personas más importantes en las artes marciales de Latinoamérica y del mundo. Sensei, permítame. Muchísimas gracias. Gracias. Fue Full Contact TV. Los esperamos en siguientes episodios.